Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada u abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Valeria Beatriz Albarracín Hernández. Matías Gabriel Allende Guzmán. Moisés Hernán Alquinta Valenzuela. Dalixa Yalena Alvarado Cabrales. María Paz Asad Vera. Silvana Solange Bahamonde Barrientos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Giovanna Rosana Bello Vázquez. Fabián Andrés Beltrán Ayala. Milsa Noemí Benavente Silva. Luis Oscar Bet Chávez. Jefferson Jeremy Bordoy Saavedra. Valeria Judith Bustamante González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Gabriela Carolina Cabezas Espinosa. Yasmín Estefanía Cáceres Iturriaga. Paul Rainier Canterjani Canales. Maricel Alejandra Colque Angulo. Francisco Javier Correa Montes. Nicolás Ignacio Flores Campos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Fernanda Constanza Gallardo Aguilera. Alison Besnier Hernández Olavarría. Paula Inostrosa Campos. Constanza Andrea Inostrosa Retamales. Leticia Paola Luengo Navarrete. Miriam Arcelia Macho Gómez. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Cristian Alejandro Manusevich Nome. Francisco Antonio Meneses Cayulao. Guillermo Adolfo Montaño Cabezas. Ricardo Antonio de Jesús Muñoz Herrera. Gabriel Eduardo Núñez Díaz. Hernán Ignacio Núñez Trigo. Licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, juro.
Anderson José Olivar González. Karina Edith Palma Palma. Camila Victoria Pinto Brown. Gonzalo Nicolás Poblete Lagos. Cristóbal Fabián Ricardo Ramos Guerrero. Carlos Germán Reyes Fequi. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Natalia Rosa Rivas Ibáñez. Natalia Araceli Rivas Mallea. Enicer Rebeca Rodríguez Mota. Yelisa Natalia Rojo Saavedra. Cindy Ivonne Salazar Pincheira. José Ignacio Sotomayor Godoy. Licenciadas y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Matías Daniel Alberto Valdés Lara. María Ignacia Varas Muñoz. Maximiliano Vega Chamorro. Roberto Luis Vergara Fajardo. Sofía Vergara Mayo. Catherine Michelle Vilches Márquez. Valentina Alejandra Zagmud Venegas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas y nuevos abogados, el acceso al sistema de justicia es fundamental para el resguardo de los derechos, esencialmente para el resguardo de los derechos humanos. Así lo manifiestan numerosos instrumentos internacionales que versan sobre el acceso a la justicia. En efecto, además de la Declaración Universal de Derechos Humanos, este derecho está consagrado
de forma genérica en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el marco del Sistema Universal en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las normas mencionadas implican un mandato para los Estados de crear y mantener una institucionalidad que permita desarrollar mecanismos de protección en el derecho interno. Dichos mecanismos, tanto judiciales como administrativos, son determinantes para el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos. Fácil resulta advertir entonces el trascendental papel que pueden desempeñar los abogados, no solo como intermediarios de las personas para que éstas puedan acceder a la justicia, sino también en su rol de auxiliares de la Administración de Justicia. Sin embargo, y por diversas razones, aún hoy, no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la jurisdicción en condiciones de igualdad. A quienes se encuentran en esta situación, la doctrina los denomina genéricamente vulnerables. Así, en un día tan importante para ustedes y sus invitados, quiero compartir unas brevísimas ideas precisamente sobre la importancia del acceso a la justicia de los grupos vulnerables. En los últimos años, cada vez es más frecuente el uso de esta terminología. Parece existir un consenso en la literatura en torno a que la vulnerabilidad está relacionada con cuán preparado está una persona o un grupo para enfrentar una situación adversa, teniendo en cuenta los medios de que disponen para ejercer sus derechos. A nivel internacional, tanto la Tercera Regla de Brasilia como el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables se refieren a la condición de vulnerabilidad señalando que se consideran en esta condición aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, se encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Por lo general se señala que pueden constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Los poderes judiciales de Iberoamérica han sintetizado su preocupación por este tema en una serie de documentos dirigidos a juezas y jueces que pretenden constituir una verdadera guía para su actuación respecto a esas personas y grupos. En Chile, el Poder Judicial, y particularmente esta Corte, haciéndose cargo de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, consciente del papel que le cabe en la preparación de sus miembros, al alero de la Cumbre Iberoamericana de Cortes Supremas y Consejos Nacionales de la Justicia, ha aprobado una serie de instrumentos internacionales y ha generado diversas instancias para entregar herramientas que garanticen el acceso de los grupos vulnerables al sistema de justicia. Entre los más importantes cabe destacar la aprobación, el año 2002, de la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano. En el 2008, las 100 Reglas de Brasilia, documento en el que se formulan una serie de recomendaciones a los servidores y operadores del sistema de justicia, estableciendo los estándares básicos sobre la materia. Y finalmente, en el 2014, el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas y grupos en condición de vulnerabilidad, aprobado en esta ciudad en la 17ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuyo objetivo es incentivar la aplicación de las normas de nivel internacional, generando otros criterios y miradas jurisdiccionales. Se ha tratado de avanzar desde las buenas prácticas a la formulación de normas de procedimiento que deben respetarse a modo de protocolos de actuación. Apreciadas nuevas abogadas y nuevos abogados,
Mejorar el acceso a la justicia de todas las personas constituye una tarea en la que tenemos el deber de participar todos, también los abogados. Por ello, los exhorto a convertirse no solo en profesionales eficientes en sus áreas, sino además en agentes del cambio jurídico, conscientes del rol que a partir de ahora desempeñan en la sociedad. Como tales, tienen una gran oportunidad para acelerar el avance hacia un desarrollo inclusivo y sostenible, así como promover sociedades más resilientes para todos. De ello depende el objetivo de alcanzar una sociedad más solidaria, equitativa y justa. Con esto, los felicito una vez más por el logro alcanzado y les deseo el mayor de los éxitos profesionales. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se le pone término. Gracias. Estimados colegas, felicitaciones, que disfruten su celebración. Será hasta pronto. Nos podemos retirar, que tenga una bonita celebración. Hasta luego.